Hola, buenos días. Soy Daniel García, ejecutivo de cuentas de XTB. Vamos a comenzar el webinario sobre cómo aprender a invertir en la plataforma XStation. Vamos a dar un minutito para aquellos rezagados que puedan llegar, ¿no?, a empezar. Y bueno, en un minutito empezamos el webinario. Bueno, vamos a comenzar con este webinario para aprender a usar la plataforma XStation. Antes de todo, confirmadme que me escucháis bien, veis la pantalla de forma nítida, darme el ok, darme luz verde y empezamos con esto. Vale, a ver si me podéis poner por el chat si me escucháis bien y veis la pantalla bien, ¿vale? De forma nítida. Si me lo ponéis por el chat, me dais el OK y empezamos con el webinario ya. Vale, todo bien, muchas gracias. Vale, pues nada, sin más dilación, vamos a comenzar con el webinario. Bueno, para meteros directamente en la plataforma, imagino que sabréis, directamente desde la página XTB, pincháis en XStation y demo o real, en función de, pues bueno, de la cuenta que tengáis, ¿no? Por supuesto. Una vez que ponéis el usuario y contraseña, automáticamente ya podéis ver, pues bueno, la pantalla XStation. Esta pantalla, esta plataforma, bueno, se divide en tres partes, ¿vale? Primera parte, observación de mercado, a la izquierda. Segunda parte, graficadora, a la derecha. Tercera parte, terminal, ¿vale? Aquí de abajo, el uso del terminal, donde vais a poder ver las operaciones que tenéis abiertas, cerradas, las que tenéis pendientes, el historial, operaciones en efectivo, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, vamos a comenzar por la observación de mercado. Como podéis ver, aquí tenéis puesto, pues bueno, Forex, materias primas, índices, acciones, ETFs, etcétera, etcétera. También os podéis crear un nuevo perfil, ¿vale? Vamos a crearnos un perfil de favoritos, por ejemplo, ¿vale? Y vamos a meter, pues bueno, pues un activo al azar. Venga, vamos a meter el petróleo, West Texas. Le damos OK y aquí lo tenemos. Venga, pues creo que también me interesa, pues, ver un poco cómo cotiza, pues, Santander. Pues pinchamos en acciones España y aquí buscamos, pues, Santander o Gas Natural, por ejemplo. Venga, Gas Natural. Pinchamos y aquí tendríamos Gas Natural, ¿vale? Luego, bueno, si queréis comprarlo directamente desde aquí, obviamente podéis darle doble clic y automáticamente se os abre la pantalla de compra y venta, ¿vale? Esto lo voy a explicar más adelante. Si quisierais agregarlo al perfil directamente con buscar gas natural, pincháis y os lo añade al perfil, ¿vale? Veis que me lo ha añadido aquí. Este perfil que tengo yo es un perfil bastante más amplio, ¿no? Voy a quitar directamente este que tengo aquí, ¿vale? Y voy a poner el de favoritos, ¿vale? Como podéis ver, aquí tenemos el petróleo, ¿no? Entonces, esto es una manera de organizaros los perfiles, ¿vale? Pero bueno, que sepáis que es muy, muy sencillito. Siempre podéis ver, pues, acciones, podéis ver índices, ETFs, materias primas. Pero bueno, en realidad esta herramienta, la verdad que la vais a usar poco, ¿no? Porque simplemente para echar un vistazo rápido de cómo están las acciones que a vosotros os interesen, ¿no? Según el perfil que, bueno, que os hayáis creado, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, no creo
no creo que le deis mucha más utilidad. Sin embargo, la graficadora sí, ¿no? La graficadora podéis ver aquí, pues bueno, cómo podéis cambiar de un gráfico a otro, ¿no? Y ir viendo, pues, cómo trasladarlo, ¿no? A partir de ahí, pues bueno, muy sencillito. Obviamente aquí tenemos varios perfiles, ¿vale? Varios perfiles de Forex, índices, commodities. Estos perfiles me los he creado yo, ¿vale? Vosotros os podéis crear uno de esta manera, ¿vale? Es muy sencillito. Simplemente con que pinchéis en el más, insertar plantilla de gráfico. Como tengo 10 plantillas, no me deja, pero voy a eliminar una. Voy a eliminar esta, por ejemplo. ¿Vale? Vale. Entonces, voy a insertar plantilla de trabajo. La voy a llamar FA, por ejemplo. Y aquí, pues bueno, voy a poner pues, X acciones, ¿no? Vamos a poner Santander, por ejemplo. ¿Vale? Y como veis, me saca la cotización de Santander. Obviamente en este perfil de favoritos, pues tendría que tener más de un valor, ¿no? Pues bueno, pinchamos en el más y sentamos el gráfico del euro dólar, por ejemplo. Vale, el euro dólar. Y ahora quiero también el DAX alemán. Venga, y lo insertamos ahí, ¿vale? Entonces, madre mía, cómo está tirando el DAX. Entonces, en ese sentido, podéis tener, pues bueno, los gráficos que vosotros queráis, hasta nueve gráficos por perfil. Y bueno, y como solo te, y como te deja 10 perfiles, podéis llegar a tener hasta 90 gráficos abiertos a la vez, ¿vale? Entonces, luego a partir de aquí, pues bueno, que tiene una graficadora básica, ¿no? Pues tenéis las velas japonesas, podéis poner velas, líneas, el time frame le podéis cambiar, si queréis la línea del bit, del ask, el auto, el shift, podéis añadir algún indicador, ¿vale? Vamos a añadir, por ejemplo, un MACD. ¿Ves? Si pone aquí añadir a todos los gráficos, pinchas ahí y cada vez que abra un gráfico, pues podrías añadir el MACD solo con añadir ese gráfico, ¿vale? Luego, pues bueno, tiene aquí pues, cositas para dibujar, líneas de tendencia, pues, bueno, líneas verticales, horizontales, desde el punto, podéis tiraros un Fibonacci también. No, pues ver un poquito. Pues bueno, podéis hacer varias cosas, ¿no? Poner un cuadrado, por ejemplo, ¿no? Para ver un poquito proyecciones, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, cualquier duda que tengáis, cualquier cosa, obviamente, esta plataforma es, en principio, bueno, es una plataforma sencilla, muy útil, en la cual, bueno, pues cargar todas las configuraciones, puedes estructurarla como tú quieras. De hecho, bueno, aquí abajo a la derecha que están los ajustes, pues bueno, puedes poner y quitar cosas, como veis aquí, ¿vale? Cosas que no os interese, que nunca lo uséis, pues bueno, la podéis quitar perfectamente para limpiar un poquito más la plataforma, ¿no? Y luego, pues bueno, en configuración, pues podéis cambiar el perfil a negro, a blanco, cambiar el idioma, usuarios, los perfiles, etcétera, etcétera. Si el indicador, bueno, lo quisierais modificar, pues simplemente con darle a la herramienta, ¿vale? Podréis modificar tanto los parámetros como los colores y los grosores, ¿vale? Luego esto lo pongo a cruz si no lo queréis. Y bueno, básicamente es un poquito cómo se trabaja esta graficadora. No sé si hasta aquí tenéis alguna pregunta, no sé si tenéis alguna duda, sobre todo para antes de poder pasar, pues bueno, directamente a la parte de abrir, cerrar posiciones y de cómo se calculan estas posiciones, cómo se gestionan, se hace un cierre parcial, etcétera, etcétera. Antes de pasar aquí, siempre me gusta hacer, pues bueno, una pregunta, pues bueno, una parada, por si alguno tenéis alguna pregunta, para dejar este tema zanjado e ir directamente a la siguiente parte. Vale, me pregunta Antonio, ¿para qué sirve lo de Andrew? Pues mira, Andrew, ¿dónde estás? Aquí. El tenedor, ¿no? Creo que sí, míralo, el tenedor. Vale, simplemente es para calcular, pues bueno, proyecciones, ¿vale? Calcular proyecciones a la hora de, pues, ver los puntos que tendrías por arriba y por abajo, ¿no? Obviamente esto lo puedes modificar, ¿vale? Es una herramienta que bueno, que no es, ¿ves? Exactamente puedes calcular proyecciones. Voy a hacértelo en un gráfico más limpito.
¿vale? Para que lo puedas ver mejor. Entonces, a ver. Vale. Pues ver un poquito las proyecciones, ¿no? Por ejemplo, ver este rango y ver a partir de aquí dónde estaría prácticamente la mitad, ¿vale? De la proyección para ver si estás en una buena ecuación rentabilidad. Básicamente es para lo que se usa. Vale. Entonces, bueno, comentadme si tenéis alguna pregunta, alguna duda y pasamos directamente a mercado, a comprar, vender y hacer alguna operación, ¿vale? Si lo tenéis estimado. Comentadme. Vamos a dar un par de minutitos por si tenéis alguna duda, para que os dé tiempo también a trastear la operación, lo que hemos visto, por si surge alguna cosa, ¿de acuerdo? Vale, veo que no tenéis ninguna pregunta. Vamos a pasar directamente a cómo comprar y vender, ¿vale? Cómo hacer alguna operación y dónde lo podéis manejar, ¿vale? Con dónde lo podéis gestionar esta operación precisamente, ¿vale? Entonces, bueno, os comento. Como os he comentado, esto se puede hacer de dos maneras. La primera, imaginaros que queréis comprar gas natural, ¿vale? Doble clic en gas natural. Y se abre la ventana de compra-venta, ¿vale? La segunda, imaginaros que estáis en el euro-dólar y quiere comprar sobre el euro-dólar. Botón derecho en el gráfico y buy limits, el limit, buy stop. Da un poquito igual cual pinchéis, porque luego a partir de aquí lo podéis cambiar, ¿vale? Eso por un lado, ¿vale? Entonces, una vez que tenéis la ventana de compra y venta, pues nada, muy sencillito. Podéis elegir entre ejecución instantánea y orden pendiente. Poner una orden pendiente para que cuando el precio toque determinado nivel se compre o se venda, ¿vale? Vamos a ver, ejecución instantánea, ¿vale? Aquí podéis filtrar por número de lotes, por valor del contrato y por margen. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo quiero poner un valor del contrato de 3.500 euros, automáticamente me dice cuál es el lotaje que se ajusta más a lo que yo estoy poniendo, ¿vale? El nominal que yo estoy poniendo. Obviamente, que sea exacto es bastante complicado, pero bueno, es el que más se ajusta, ¿vale? Entonces, luego también lo puedo filtrar por margen, es decir, yo quiero que me retengan 250 euros de margen como mucho. Pues me dicen, pues mira, puedes hacer operaciones por 0,50. Entonces es una herramienta muy útil a la hora de filtrar y gestionar. Esta calculadora, la verdad, que es realmente útil en ese sentido, ¿vale? Más cositas. Ahora tengo que tomar una decisión. ¿Qué querría hacer? ¿Comprar o vender? Venga, pues comprar, ¿vale? Una vez que pincho en el tick de comprar, ya puedo situar el take profit o el stop loss donde yo quiera. El stop loss, obviamente, va a estar por debajo del precio de compra, ¿vale? Porque es una compra. Y el take profit, obviamente, va a estar por encima del precio de compra, ¿vale? Porque es una compra, ¿vale? Entonces, muy sencillito, tanto el stop loss como el take profit lo puedo filtrar también en pips o en euros. Pues mira,
Yo querría ganar 45 euros, ¿vale? Y automáticamente, ¿ves? Me lo sitúa en precio. O yo estaría dispuesto a perder, pues, menos 31 euros. Y automáticamente me lo sitúa en precio, ¿vale? Una vez que tengamos la operación diseñada, le damos a comprar y ya la tenemos. Como veis, la ejecución es realmente buena y ya tendríamos esta operación puesta. Habéis visto que esta operación se me ha puesto en horizontal, en líneas discontinuas. Si yo pinchase en esa línea, automáticamente me dice dónde tengo el take profit y el stop loss, como veis, ¿vale? Entonces, esto simplemente lo podría mover así, ¿vale? De una manera visual, o lo podría poner donde yo quisiera, ¿vale? Exactamente igual, ¿vale? Entonces, esta operación, como es una posición abierta, ya la tengo aquí, ¿vale? En posiciones abiertas. Si fuera una orden pendiente, pues la tendría en la pestaña de orden pendiente, que es exactamente igual, pero mira, vamos a hacer una orden pendiente. Una orden pendiente, vamos a hacer, por ejemplo, un buy stop, ¿vale? Que es comprar cuando el precio supere dichos niveles, y vamos a ponerlo, pues yo qué sé, vamos a subir esto un poquito. Vamos a ponerlo a 1,07. ¿Vale? Puedes poner la expiración, pues esto que expire, pues por ejemplo, mañana, ¿vale? Si no se ha cumplido. ¿Y cuántos lotes? Pues venga, pues quiero 3.000 euros, ¿vale? 0,03 lotes, más o menos, ¿vale? El take profit, como es una orden de compra, obviamente lo tengo que situar por arriba, lo voy a situar a 1,08. Y el stop loss lo voy a filtrar por perder 200 euros. Vamos a hacer un ejemplo, ¿vale? Bueno, voy a poner menos 50, ¿vale? Entonces, ya tengo la operación hecha, incluyo la orden y ya tengo la orden pendiente, ¿vale? Esta sería la posición abierta que hemos abierto directamente. Esta sería la orden pendiente. Como veis, está a cero porque todavía no ha entrado, ¿vale? Una vez que entre, pasará de aquí a posiciones abiertas, ¿vale? Entonces, bueno, de aquí si quieres cerrar la operación, pues muy sencillito, con dar a la X, ya no tenemos orden pendiente. Y la operación abierta exactamente igual, pinchas aquí y si quisiera darle a la X, cerraría la posición. Si quiero cambiar el stop loss o el take profit, lo puedo hacer directamente desde aquí o directamente pinchando en la línea esta que hemos hablado, ¿vale? Y cambiándolo y moviéndolo aquí. ¿De acuerdo? Y luego esta operación, si quisiera hacer algún cierre parcial, pues le tendría que dar un clic. Déjame un segundito. Ahí está. Tendría que darle el clic y puedo modificar. ¿Cuánto modifico? Pues yo tengo 0,50 y me quiero cerrar 0,20, ¿vale? Pues cerrar 0,20. ¿Ves? Ok. Y me ha cerrado 0,20. Ahora mismo solo me quedan 0,30 en la posición, ¿vale? ¿Que quiero doblarla o ir a la contra? Pues para eso están estos botones, ¿vale? Doblar posición o posición opuesta, ¿vale? Quiero cerrarla, la cierro aquí. Exactamente igual con esto, ¿vale? Si quisiera cerrarla, la podría cerrar directamente ahí, ¿vale? Entonces, básicamente es un poco cómo se gestiona esto. Aquí tenéis un historial, operaciones en efectivo, estadísticas, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, no sé si tenéis alguna duda hasta aquí, es el momento de preguntarme alguna duda sobre estas condiciones operativas. Si queréis, hacemos algún ejemplo y bueno, comentarme vosotros y ver un poquito cómo lo veis. Os dejo si quieres un minutito para que hagáis alguna prueba o lo que sea. Y nada, transmitidme vuestras preguntas y una vez solucionadas, pues bueno, daremos por finalizado este webinario. ¿Vale? ¿De acuerdo? Así que os dejo un minutito para que lo penséis, o hagáis alguna prueba en alguna demo que tengáis, etcétera, etcétera, y me vais comentando.
Vale, veo que no tenéis ninguna duda, ninguna pregunta, ninguna cuestión. Voy a dar por finalizado este webinario. Espero que os haya servido. Como veis, esta plataforma es relativamente sencilla, ¿no? No tiene mucha más complicación. Aún así, bueno, imagino que todos tendréis pues, correos nuestros, correos de XTB, sabéis perfectamente cuál es el número de la oficina. Cualquier duda que tengáis, cualquier cuestión, pues bueno, no dudéis en trasladárnosla y bueno, estaremos encantados de atenderos. Y nada, oye, os deseo muy, muy buen trading y que tengáis muy buen fin de semana. Un saludo.